Marilyn Lencinas, tenés una denuncia contra el concejal Dos Santos que la presentaste en el Consejo Deliberante y también en la Fiscalía de Pinamar. ¿De qué se trata? Irregularidades, como por ejemplo los vendedores ambulantes. ¿A qué te referís con irregularidades? Que se les cobraba un dinero, Dos Santos. Los vendedores ambulantes iban al Consejo, lo han visto todos los concejales en enero. Y se les cobraba un dinero, no precisamente en concepto de canon, sino un dinero mucho menor para que él pudiera hacerle los papeles. ¿Cuánto cobraba? No tengo idea cuánto cobraba. Sé que se les cobraba porque hay una chica en la que está en la causa que me lo dijo a mí llorando en la vereda, de que de ahí le cobraban un dinero que ella no tenía porque no había empezado a trabajar todavía. En realidad el vendedor ambulante no tiene que ir al consejo, tiene que ir a la municipalidad a pagar lo que corresponde, como cualquiera. Supuestamente Dos Santos recibía ese pago y hacía los papeles sin rendir un peso al municipio. Seguramente. ¿Qué otra cosa denuncias? Un robo de combustible. Pagaba el combustible en nuestros viajes, cuando teníamos viajes políticos, personales. Pagaba con la tarjeta de Bonomi, de alumbrado público y de servicios urbanos. ¿Qué tarjeta? Las tarjetas para combustible que le dan, el que le da el intendente, la municipalidad, a cada director para su área o a cada secretario. Y el delito está en que él carga combustible para su auto particular y aparte llenaba bidones, cuando viajaba llevaba bidones de nafta y cargaba en la estación de servicio, así que están en las cámaras, que cargaba estación de los bidones y se los llevaba porque, obvio, para volver no podía pagar con la tarjeta, no le daban la tarjeta para que él cargara en cualquier lugar. Robo a la municipalidad, defraudación a la municipalidad. Hace poco los policías tampoco le dan plata para la nafta. Y sí, si estos personajes se roban toda la nafta, nunca va a alcanzar. ¿Qué otra irregularidad fuiste testigo en el tiempo que acompañaste al concejal Dos Santos? Estábamos en el bloque y llegó un señor con un sobre que se lo dio, lo abrió, vio que era un acta de fiscalización. Y bueno, dijo, no te hagas problema, yo te arreglo el tema de la multa. Y se la rompió delante nuestro. Y consta en el expediente, ahí está el acta. También denuncio el apriete que me hicieron a mí. Porque cuando yo me voy del bloque por allá por junio, empezaron a perseguirme en mi negocio. Porque es verdad el tema de que yo le dije a él que estaba regularizando mi situación en el negocio porque como quería cambiar de rubro, empecé a hacer un monotributo para hacer elaboración de velas. Fueron a apretarme en el negocio. Él y Sarobe fueron a pedirme específicamente 2.000 pesos que le pagara para no clausurarme el negocio. Y me sigue mandando a Ivonne Giovinazzi. Es la recaudadora oficial, lo sabe todo el mundo que Ivonne recauda para ellos. ¿Por qué tardaste todo este tiempo en denunciarlo y no lo denunciaste en el momento que vos viste la primera irregularidad? Primero porque pensé que, bueno, era una irregularidad e iba a pasar. Después, a medida que se sucedieron, me fui. ¿Y por qué no lo denuncié antes? Como hace todo el mundo, y no te metas. Aparte, tratándose de Sarobe, por eso la gente tiene miedo de denunciar, porque parece que cuando uno denuncia es como que ponen en duda lo que uno denuncia. Entonces, ¿para qué denuncias? Fui a hablar con Sarobe directamente a la municipalidad. Yo hablé con Sarobe y le dije que iba a hacer una denuncia. ¿Qué te dijo? Se me rió ese día y me dijo que fuera el otro día a hablar con Batelli, pero sin nombrarlo ni a él ni a Dos Santos, únicamente que la nombrara Ivonne. Voy al otro día, hablo con Batelli, le dije que iba a hacer una denuncia porque esta mujer me pedía coima y me dijo que la hiciera, que él no iba a permitir que ningún empleado cometiera un delito. Así que fuera a la fiscalía, hiciera la denuncia y que él le iba a despedir. En el aire del noticiero, Dos Santos dijo que vos tenés algo personal con él porque el día que él no te ofreció un puesto o algún cargo, le juraste que ibas a ir contra su familia y contra él. El concejal Dos Santos es un mitómano, primero y principal que es mitómano. Aparte de ser corrupto y coimero, es mitómano.